Buenos días, chicas y chicos, ¿cómo estáis? Espero que bien. Bueno, hoy os traigo un día conmigo completo de universidad y trabajo. Son las 9 de la mañana, voy a empezar ahora a hacer el desayuno. Generalmente me levanto muchísimo más pronto, pero ayer me fui a casa de mi madre a dormir y no dormimos, obviamente, porque estuve con la familia y no sé si os pasa, pero cuando estoy tiempo con ellos tengo tanto que contar, tanto que... y al final, pues no dormimos, que es lo que nos pasó. Bueno, como veis, tengo los ojos un poco rojitos porque estoy algo resfriada, pero solo un poquito. Ayer me encontré a 4 seguidores, me hizo muchísima ilusión, fueron súper amables. Bueno, uno de ellos me contó su experiencia en la UNED, que fue magnífica, él sacaba sobresalientes. Bueno, me encantó todo lo que me dijo y no sé, me gustó mucho saber que va a volver a retomarlo, que no piensa dejarlo, así que me hace mucha ilusión. Well, I left my shores 1 month ago. I was sailing across the blue. The waters teemed with violent storms to send my boat untrue. Atlantic bound I was no more, Indian a far off Thor. The wind and waves crushed my bone, settling a 10-year score. Pacific, why do you hold me? Why do you keep me? To a war or a crime, Pacific, why don't you lose me into your night? Bueno, los que ya sois veteranos en el canal, sabéis que están siendo 4 años muy intensos, de muchos cambios. Y seguramente vayan a haber muchos más, pero he aprendido muchísimo durante estos 4 años. Jamás pensé que llegaría a así. 4 años después, jamás pensé que me visualizaría de esta manera, que pasaría por todo lo que he pasado. Pero creo que cada cosa en la vida nos pule, nos hace mucho más fuertes. Trabajar y estudiar a la vez es un verdadero reto. Mucha gente se ha quedado en el camino, abandonado, o simplemente ha decidido posponerlo para más adelante. Y sí que muchas veces me he llegado a preguntar si iba a ser capaz de aguantar tanto tiempo. Habéis visto muchos bajones en el canal cuando estaba arriba, abajo, desanimada. Habéis visto muchas caras, muchas esferas sobre mi vida, donde realmente me ha invadido el miedo, donde he tenido que postergar este compromiso con vosotros de subir semanalmente vídeos. Pero creo que al final, mira, yo considero que YouTube, la gente, vosotros, los que me seguís, sois compañeros de etapa, y eso creo que es muy clave para cualquier creador de contenido que entienda eso, que sois compañeros de diferentes etapas de mi vida, que igual hoy estáis, mañana no sé si vais a querer estar, pero sé que esperáis también que logre, que consiga esto que me he propuesto, sé que os hace la misma ilusión, sé que detrás de la pantalla muchos habéis terminado, pero de alguna manera estáis esperando ese momento tanto como yo de decir se terminó y empieza una nueva etapa en mi vida, que podáis sentir lo mismo. Estoy súper agradecida de haber encontrado a gente que sienta lo mismo, que se inspire por salir adelante, que sí, que la vida es muy difícil, que tenemos muchas trabas, que muchos hemos pasado pues eso, por contratos basura, temporales, pero aquí seguimos y creo que eso es lo más importante. Así que bueno, después de la chapa que os he dado, voy a continuar estudiando. Hoy entro a las 2 de la tarde, de 2 a 8 y media. Así que me espera una tarde bastante larga, ya he hecho la lista de la compra. Me va a llegar antes de las 2 para así tenerlo ya todo organizado. Estoy un poco mala. Y poder llevarlo y poder hacer la comida y todo. Y ya, bueno, la colada, pues eso, era una horita y media. I'm here when you need somebody. I'm here when you need.
Va a ser la 1 de la tarde, si no me equivoco. Tengo una hora antes de ir a trabajar y lo que he estado haciendo es buscar trabajo, porque como sabéis, os dije que en este trabajo iba a estar de junio a septiembre, o sea, 3 meses, pues eso. Entonces, claro, como me queda tan poco para dejar de ser dependienta, me da mucha pena porque creo que en este trabajo he aprendido mucho, nunca había tenido la oportunidad de trabajar como dependienta y bueno, he estado buscando ahora mismo, he echado a 3 empresas diferentes. Yo he estado trabajando en una tienda de souvenirs, que la mayoría eran franceses, ingleses. Esto me ha abierto un mundo súper grande. Inglés no ha sido una de las mejores asignaturas que he superado en bachillerato, de hecho me costaba bastante, pero creo que lo importante es que entiendas al cliente, que sepas muy bien lo que quiere, que se vaya contento, que le escuches. Creo que al final esto, no sé si es realmente cierto, pero lo que el cliente quiere al final es una buena experiencia y no tanto el comprar por comprar, ¿no? Yo creo que cuando, por ejemplo, cuando voy a una tienda, lo que espero es dar con el producto que quiero, o sea, que la chica me atienda bien, que tenga conocimiento sobre lo que está vendiendo. Bueno, ahora os quiero enseñar algunas cositas que he comprado porque sí, he aprovechado las rebajas. No he podido gastarme mucho porque, como sabéis, tengo un sueldo bastante justo. Zalando es de las mejores tiendas que he conocido. Me atrevería a decir que mejor que Amazon, pero Amazon yo creo que gana Zalando en el sentido de que la ropa te llega al día siguiente, es de marca, todo muy verificado, pero sobre todo la entrega garantizada y la seguridad que ya tengo porque realizo la compra semanal en Amazon. Entonces, bueno, os enseño. Lo primero que he hecho es comprar este cinturón, que me esperaba que iba a ser pequeño esto, porque me gustan los cinturones finos, no tan grandes. Este es de la tienda Fire Eye Glory. A mí lo que me pasaba es que no tengo unos pendientes básicos que pueda utilizar para cualquier momento del día, o sea, que pueda ir un poco arreglada, porque los pendientes a mí lo que me pasa con ellos es que puedes ir sin maquillaje, puedes ir súper rápida sin haberte arreglado el pelo, pero un recogido con unos pendientes así discretitos que te dan un toque así elegante. Estos pendientes que estaban a 20 euros, que es que mirad, eso, o sea, el color me había gustado, estaban a 23 y yo me los he comprado a 7 euros de acero inoxidable. Mirad, ¿veis? Son como tan discretitos así. Mirad, o sea, que fueran un poco más, que no se apreciaran tanto, ¿no? O sea, no sé, algo un poco más elegante. Mirad, ahora mismo, por ejemplo, voy sin maquillaje, pero ya al llevar el pendiente es como que me da otro aire. Por favor, este bolso de playa, que por cierto todavía no he ido a la playa y va a ser septiembre, muy fuerte, no he tenido tiempo. Este bolso de playa de Tezenis, que me parecía fantástico, este estaba a 1 euro. 1 euro es grande, ¿eh? O sea, parece igual, parece pequeño ahí desde la cámara, pero, o sea, 1 euro, estaba a 4,99 y yo lo he cogido a 1 euro y es fantástico, o sea, me encanta. Muchas de vosotras me dijisteis, o sea, hablé un poco en el otro canal sobre el tema del acné. Muchas me dijisteis que probablemente el acné me salía porque muchas de las prendas que yo utilizo, pues eso, son de poliéster, no son 100% algodón. Tengo mucha ropa de Shein, así que no suelen ser telas 100% algodón y eso puede influir en la piel. Muchas de vosotras me dijisteis eso, pero yo fui a un centro estético y lo que me dijo la chica era que me salía ese acné porque no tendía a exfoliarme, que no tendía a exfoliarme la piel, que debía hacer como una rutina de exfoliación una vez a la semana, exfoliar la zona en la que tenía acné, y que de esta manera iría disminuyendo progresivamente, que simplemente era un cúmulo de suciedad. Eso es lo que me ha dicho, que era un cúmulo de suciedad. Así que bueno, os he hecho caso. Y lo que he hecho es comprar ropa exclusivamente 100% de algodón. Lo primero que he cogido son estos dos tops. Mirad qué chulos. Son este top en blanco, porque bueno, me gusta ir a caminar. Y bueno, necesitaba así dos tops. Uno en blanco, otro en negro. Vale, he cogido camisetas interiores ya que suelo sudar bastante y de hecho, pues bueno, me he propuesto comprar ropa de mejor calidad y no estar comprando continuamente cosas que me duren, ¿sabéis? Que no tenga que estar pues, comprando continuamente, que es algo que deberíamos hacer todos, la verdad. Así que mirad, son camisetas interiores de tirantes que necesitaba y yo he cogido en azul marino, en azul clarito y blanco. Luego he cogido, pues eso, como me encanta ir a andar, os acabo de decir,
He cogido dos camisetas, blanco y en negro. O sea, como veis, es todo muy básico, es todo muy de deporte porque me está encantando ir a andar. Dejadme abajo si vosotros también soléis ir a andar, si contáis. También tenéis alguna app así de pasos, de... Vale. Y por último, súper importante, he cogido dos básicas de manga larga. Suelen costar más caras en las mercerías, que se llamaban así, ¿no? Porque es que están desapareciendo. Ya no hay tiendas de ropa interior, pijamas, ¿sabéis? Esas típicas, se llaman mercerías, ¿no? Bueno, déjamela abajo. Y en blanco, ¿vale? Y eso sería todo lo que he comprado, que necesitaba, así todo muy básico. Ahora me voy a duchar, voy a comer, me tiene que llegar la compra, que espero que llegue ya, porque me tengo que ir a trabajar. Y nada, voy a prepararme algo para comer y me voy a currar y a ordenar esto, que si viene John se va a asustar. Antes de irme quiero enseñaros lo que me ha regalado un niño. ¡Qué majo! Me dice, toma, esto es para ti. Le digo, gracias. ¡Qué mono, de verdad! Bueno, hoy ha sido un día terrible. O sea, al final la compra no ha llegado. Así que he cogido algo rapidito, que hoy estaba cerrado porque he llegado a las 9. He cogido bacon, unas patatas y el postrecito. Well, I left my shores 1 month ago. I was sailing across the blue. The waters came with violent storms to send my boat untrue. Atlantic bound I was no more, Indian a far off Thor. The wind and waves crushed my bone, settling a 10-year score. Pacific, why do you hold me? Why do you keep me? Or a crime, Pacific, why don't you lose me into your night? Ah, la nueva modalidad. Now apart from silver stars at dark, I could not tell my way. For it seemed as though by the light of dawn the sky would turn to gray. Don't you let that boy see the sun, lest he find his path. I have him now for myself, a pillar to my rest. Pacific, why do you hold me? Why do you keep me to a war or a crime? Pacific, why don't you lose me into your night? Pacific, why do you hold me? Why do you keep me? Creo que me voy a la cama tranquila.
he podido estudiar, trabajar, tener la casa más o menos decente. Antes solía sentir como mucha impotencia cuando no cumplía con lo que me había establecido del horario o no llegaba a las horas, pero si os acordáis, hace poco subí un vídeo sobre, no sé si es como el de cómo dejar de pensar tanto o maneras de dejar de postergar, ¿vale? Y una de las razones por las que me sentía tan mal era porque no llegaba al horario que me había establecido de estudio. Pero poco a poco he ido aprendiendo que lo importante no es ceñirse al número de horas, sino aprovechar al máximo esas horas en las que pues, he podido estudiar. Y eso es lo que estoy intentando ahora, pues intentar aprovechar esas horas establecidas. Siento que, tengo que decirlo, avanzo mucho más así, teniendo en cuenta que quizás no llega a las horas, pero que he dado mi 100. Me voy a despedir del vídeo porque estoy súper cansada, necesito descansar. Mañana va a ser un día súper largo. Estoy en modo zen ahora. Me he echado esto para ir quitándome la manchita esa que tengo. Y oye, os tengo que decir que me han encantado los pendientes. Llevo un rímel que es waterproof, que te dura como de 2 a 3 días. Así que por más que me lave la cara, sigue estando el rímel. Mira, tengo las pestañas súper largas. Este rímel es buenísimo, por eso lo he comprado otra vez. Muchas gracias de verdad por estar aquí un día más. Espero que os haya gustado este vídeo. No olvidéis darle like y nos vemos en el siguiente.